El designado presidencial Ricardo Álvarez señaló que el diálogo se debe de dar entre los hondureños. Asimismo, que es bienvenido a la participación de un facilitador internacional. Bienvenido siempre todo aquel que venga a ayudarnos. Pero reflexionemos también, ¿cómo de repente alguien que venía ayudándonos, de la noche a la mañana se va y lo deja todo? Los hondureños aquí nos vamos a quedar. Los hondureños aquí vamos a vivir. Aquí vamos a morir, aquí se van a criar nuestros hijos. Tenemos que seguir o tenemos que empezar a creer más en nosotros mismos los hondureños. Tenemos que buscar gente realmente objetiva, neutral, que ponga Honduras primero sobre cualquier interés político. Yo siempre he creído y querido de que seamos entre nosotros los hondureños que lo logremos, pero bienvenido el apoyo internacional. Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, señaló que se debe de buscar un consenso para dialogar por la paz y la tranquilidad de la población hondureña. Definitivamente, y ha sido un esfuerzo fuerte del presidente recién electo, Juan Orlando Hernández, y ha repetido muchísimas veces un diálogo incluyente. Él es reiterativo en el sentido que para que un diálogo sea efectivo debe ser incluyente. Y todos hemos visto que ha hecho su mayor esfuerzo para generar ese espacio. Lógicamente siempre habrán voces disonantes, pero aquí quiero aprovechar a hacer el llamado. Si nos interesa Honduras, si queremos que la familia hondureña tenga oportunidades, si queremos la paz y la tranquilidad, que literalmente significa desarrollo económico para nuestro país, hemos de sentarnos y buscar los espacios en el cual podamos encontrar puntos de consenso, puntos en común. Ese es el secreto. Una de las acciones de un político es dialogar. No se puede ultrajar o agredir, concretó el congresista Discua. Diálogo, mire, a mí en política allá en los años 80 me enseñaron que la política es diálogo y más diálogo. Yo no sé por qué los políticos modernizados ya no lo acostumbran, pero una de las instrucciones o una de las actividades, acciones del político es dialogar porque todos partimos de un bien común, que queremos lo mejor para nuestro país, para la población, ¿verdad? Que cometemos errores como humanos, entonces sentémonos a analizarlo, platiquémoslo, pero no ponerse a ultrajar en los medios de comunicación, a agredir, eso no lo va a conducir a ningún estadio. Un estadio de mejores condiciones para el pueblo hondureño. La Organización de las Naciones Unidas reafirmó que el diálogo que Honduras demanda para superar la actual crisis política depende de la voluntad interna de los actores involucrados en la misma. Les informó Jocelyn Matamoros para Radio y Televisión Nacional de Honduras.